Amigos y amigas, y bienvenidos a otra edición de Utopística, que es el programa en la red de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Quien les habla es Jaime Parch, historiador de la colección Piñero de aquí de la Universidad del Este. Me acompaña el amigo y compañero de trabajo Manuel Almeida, profesor catedrático asociado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la UNE. Y de invitada especial tenemos a la compañera Adriana González, que nos viene a hablar de varios proyectos que está trabajando. Adriana es directora o coordinadora del Sierra Club en Puerto Rico y también colabora con la Coalición Pro Defensa del Corredor Ecológico del Noreste. ¿Lo dije bien? Casi. Del Corredor Ecológico del Noreste, pero siempre lo estamos defendiendo, así que no importa. Muy bien. Pues bienvenida. Gracias. Pues para comenzar la conversación, me gustaría empezar con el tema del Sierra Club. Uh-huh. Porque puede ser que hay unas personas que no conozcan la labor de Sierra. A ver si nos habla un poco sobre qué es eso. Sí, mira, el Sierra Club llegó a Puerto Rico hace 10 años. Estamos este año celebrando los 10 años del capítulo en Puerto Rico. Y nuestra visión es explorar, disfrutar y proteger el planeta. Y ahí más o menos explicamos todo lo que hacemos. Lo primero, ¿verdad?, que hacemos es explorar. Llevamos la gente a la naturaleza y lo hacemos a través de líderes voluntarios que se certifican con nosotros, y todos los fines de semana tenemos más de 2 excursiones a la naturaleza a lugares de Puerto Rico. Y lo hacemos porque queremos que la gente explore, ¿verdad?, lo que queremos proteger. A veces hablamos de la conservación de los recursos y para la gente les parece como algo un poco... ¿verdad? Irreal, no lo ven como algo concreto. Cuando los llevamos a ver estas bellezas naturales que tenemos, ellos entienden qué es lo que queremos proteger. Y lo último que hacemos es lo de la protección. Lo hacemos a través de campañas ambientales como lo que es la campaña del Corredor Ecológico y nuestra campaña Basura Cero. Ahí hacemos educación, trabajo comunitario, desarrollo de líderes y trabajo de política pública. Así que se resume así como explorar, disfrutar y proteger el planeta. Y mucha gente estamos localizados en Río Piedras, pero tenemos voluntarios en todo Puerto Rico. Y entiendo que Sierra tiene una larga historia, ¿no? Sí. El Sierra Club es una organización, ¿verdad?, de Estados Unidos, ambiental. Es la más vieja en Estados Unidos y tiene 1 millón de miembros. Y cómo funcionan es que tienen capítulos en distintos estados, ciudades, etcétera, incluyendo el capítulo de Puerto Rico. Cada capítulo... es parte ya sea de una campaña nacional o trabaja sus temas locales, como lo hacemos aquí. Muy bien. Entonces también participas en la coalición. Sí. Que existe para defender el Corredor Ecológico del Noreste. A ver si también nos habla un poco sobre cómo se origina ese corredor. ¿Cómo comienza ese proyecto? Sí, mira, eso comenzó con unas inquietudes de la comunidad por distintas razones. Estamos hablando de un área, ¿verdad?, para localizarnos geográficamente entre Luquillo y Fajardo. Comienza en lo que es Sandy Hills en Luquillo por la pared y sigue hasta Seven Seas en Fajardo. Esto es conocido por mucha gente de allí como la selva, originalmente. Es un área donde se hace surfing, donde se hace kayaks, donde se hace pesca y donde la gente de la comunidad, a través de toda la historia de Luquillo y Fajardo y las comunidades aledañas como la comunidad Juan Martín, lo han utilizado como su área de recreación. Y así es que comienza a través de los años la gente a darle importancia a este lugar por el uso que le daba a la comunidad. Luego empieza a haber unas, por decirlo así, inconsistencias en el manejo. El gobierno hace más de 20 años decide que es un área importante ecológicamente y la deciden proteger, pero después proponen lo que son unos mega hoteles que eran muy incongruentes con las necesidades de la comunidad y con la realidad de las comunidades. Obviamente allí
Luquillo, ¿verdad?, tiene un desempleo y tiene unas áreas que tenemos que estamos mejorando, como lo que es el casco urbano, etcétera. Y estas propuestas eran incongruentes totalmente con lo que la comunidad estaba viendo. Y comienza a desarrollarse distintas iniciativas. Hicieron un concierto hace muchos años y cosas, ¿verdad?, por decirlo así, a pequeña escala, pero muy importantes, porque es lo que empieza a crearle interés a la gente. Así que volvemos para atrás. La comunidad veía unas inconsistencias del gobierno, diciendo que los querían proteger, pero que querían hacer estos mega hoteles y residencias. Y de ahí se organiza la Coalición Pro Corredor Ecológico, con lo que es el Sierra Club de Puerto Rico y con lo que son otras entidades, como las entidades de pescadores del área, entidades de las comunidades, como la comunidad Juan Martín y otros grupos. Y nos organizamos para, primero que nada, evitar que le dieran los permisos a esos megaproyectos. El corredor ecológico, no sé si lo han podido visitar, es un área increíble lo que es ecológicamente, no solo por las playas bellas, pero porque tenemos una cantidad de especies, de flora y de fauna increíble. Así que utilizamos como más o menos esa visión bastante la ecológica para llevar lo que era realmente un mensaje de la comunidad. Y de ahí surge la lucha y ocurrieron muchas cosas, pero comienza por esas necesidades de la comunidad y que veían que las propuestas que estaba haciendo el gobierno no eran congruentes con lo que ellos necesitaban. Oye, Adriana, a mí me parece bien interesante y bien importante desde la óptica tal vez de la educación política o la educación ciudadana, pues de para que la repetición de los ciudadanos, ¿no?, que no debemos ser meros espectadores o concebir la ciudadanía como mera membresía. Entonces, en el caso del corredor, tuvimos pues la buena fortuna de que contar contigo en una actividad recientemente en el aniversario de Jesús T. Piñero, y hablaba sobre algo que te quiero preguntar ahora para efectos de los amigos de nuestra Tutopística. Es que entiendo que en el caso del corredor, ustedes crearon mecanismos para facilitar o efectuar la participación comunitaria, ciudadana. Creo que se habla de pasar de la protesta a la propuesta, de cabildeo comunitario. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí, claro. Lo más que hacíamos era cabildeo comunitario. Cuando estás tratando de proteger estas playas, a veces tiene mucho más efecto, primero que nada, visual, cuando tú llevas a la gente de la comunidad, a la gente que toma las decisiones, a decirle sus preocupaciones. Y eso era en base a lo que estábamos haciendo. Primero que nada, educando a las comunidades sobre cómo se crean las leyes aquí. Hablamos todo el tiempo de la política en Puerto Rico, pero a veces no tomamos el tiempo de analizar la situación y analizar cómo podemos, ¿verdad?, tener inherencia dentro de ella. Y eso es lo que hacíamos. Nos sentamos con las comunidades y con el público en general a hablarles de cómo se crean las leyes y cómo podemos tener inherencia en ellas. Y eso es yendo a hablar con tus legisladores y representantes. Uh-huh. Es democracia participativa, como decimos. Y empezamos a hacer eso. Llevamos cientos de personas al Capitolio, llevamos cientos de personas a la Fortaleza durante un transcurso de más o menos 10 años. Y yo creo que el poder más que nada era que cuando tú llevas a esta gente de la comunidad a decir sus problemas allí, ellos ¿verdad?, pueden ver palpablemente el efecto que está teniendo en esta persona. ¿Y cómo lo desarrollamos? Pues a través de talleres educativos. Unos enfocados en adultos, otros enfocados en niños. Llevamos niños y, ¿verdad?, no hay más potencial visual que tener muchos niños pidiéndole a alguien que salve una tortuga, que era lo que básicamente estamos haciendo. Fue bien interesante el proceso. Poca gente a veces sabía que tú puedes ir literalmente a donde los senadores, los representantes, y hablarles y decirles, mira, esta es mi preocupación y esta es la solución que yo creo que tiene. Así que hicimos a través de los años muchos talleres de cabildeo comunitario, como le llamábamos. Hicimos también talleres comunitarios de lo que era democracia participativa en general. Y fue bien interesante ver el proceso, porque luego de que acabamos la lucha, ¿verdad?, y en el 2013 ganamos el corredor, muchas otras comunidades se nos acercaron pidiendo este tipo de talleres de cabildeo. Talleres de cómo ir a vistas públicas. Y talleres de cómo utilizar pues el sistema que tenemos al frente de nosotros a nuestro beneficio. A mí me parece que eso es fundamental, antes de pasar a otra pregunta de Jaime, porque en ese sentido, o sea, porque mucho se habla, por ejemplo, de las limitaciones
de los esquemas democráticos liberales y de las formas de gobierno y la democracia y tal más cual. Pero realmente, aún dentro del esquema existente, con todos los males que lo aqueja, porque eso no se está percibiendo con la mano, sí hay unas avenidas, sí hay una posibilidad, y es importante que la gente pues, lo sepa, uno, y dos, pues que traten de aprovecharse de esos espacios. Quizás no siempre se logre el éxito, pero en este caso yo creo que tiene que haber sido fundamental la movilización de los ciudadanos que están en el área, ¿no? En hacer valer o tratar de hacer valer su perspectiva al respecto. Sí, y añadiendo una cosa en eso, el proceso fue, ¿verdad?, muy político en un momento y lo hemos visto con expresiones de algunos políticos que ahora no vamos a mencionar y se tornó bastante feo, pero entendimos todo el tiempo que la vía era mantenernos en utilizar esas entradas que no eran perfectas, pero eran las que el sistema nos estaba proveyendo en ese momento y las utilizamos al máximo. Pues si hay que visitar a los representantes, pues vamos a llevar cientos de personas a visitarlo. Uh-huh. Y eso era el mecanismo. Y en esa línea te pregunto, sé que fue un proceso largo y difícil, ¿cuáles eran los mayores retos que encontraron en ese proceso que a la larga pues, fue exitoso? Y a la vez, el aprendizaje de ustedes, los organizadores. Esas dos cosas. ¿Cuáles fueron los retos y qué aprendieron ustedes en ese proceso? Sí, yo creo que volviendo primero el reto de la politización del problema. Y nos enfrentamos con que, ¿verdad?, las personas de las propuestas, ¿verdad?, tenían más dinero que nosotros, pero nosotros... En lo que vemos cuando organizamos es cambiar el balance del poder. Y aunque tal vez el poder lo podamos ver como el dinero, nosotros lo veíamos como la gente. Así que cuando nos enfrentamos con el reto de la politización del asunto, nosotros fuimos a despolitizarlo y hablar del recurso, de lo que eran las tortugas y de la importancia de la comunidad. Y tal vez no teníamos $20,000 en una cuenta, pero sí teníamos 20,000 personas que nos estaban diciendo apoyamos el proceso. El otro reto... Fue organizar la comunidad de una manera coherente, que eso yo creo que siempre, ¿verdad?, es necesario. Cuando nosotros comenzamos una campaña ambiental, siempre queremos ver qué es la necesidad de la comunidad. No queremos entrar a decir cuáles son las soluciones, sino queremos ver qué es lo que ellos están presentando. Así que entender todos los puntos de la comunidad, cuáles son sus necesidades, cuál es una propuesta concreta, y entonces que todo el mundo pueda comunicarla. Y el reto de comunicar el problema y una solución fue... Lo resolvimos bastante rápido porque la gente estaba bastante de acuerdo allí, pero creo que siempre es importante resaltar que eso es un paso que hay que dar y que a veces es más difícil que otras veces, pero esta vez pudimos tener una comunidad muy coherente que todos estaban de acuerdo en que necesitaban una solución de ecoturismo sustentable, etcétera. Y pues el apoyo siempre de la dificultad de buscar gente que nos apoye, pero a través de mucho esfuerzo pues lo logramos. Yo creo que en ese sentido me parece interesante, ¿no? Tú decías, nosotros lo despolitizamos y yo un poco a mí se me antoja decir, tratando de hacerle honor a las palabras, que al contrario, lo politizaron ustedes en el mejor sentido, en el sentido de que abrieron a que el asunto era un asunto sobre el cual la gente que tenía que tener cotejo público. Es decir, sacarlo de las esferas institucionales gubernamentales y abrirlo al espacio del cotejo de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, politizándolo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque lo político en última instancia, aunque nosotros lo asociamos con los pequeños intereses de los pequeños gobernantes, ¿no? Realmente lo que atañe es a lo común, ¿no? A nosotros cómo convivimos, ¿no? Juntos, unos con otros. Que en ese sentido me parece muy, muy meritorio. Y en continuación a la pregunta de Jaime, en concreto, cuando ustedes estaban tratando de organizar estas campañas comunitarias, tú dices que estaban todos más o menos de acuerdo al respecto de unas cosas, pero ¿hubo o cuáles fueron tal vez algunos de los retos concretos para tratar de movilizar o tratar de llevar a cabo con éxito campañas comunitarias? Sí, para ponerlo como un poco en el contexto del momento, nos enfrentábamos con la situación de que querían crear el Dos Mares Resort y el otro, y poner unas casas de lujo y unos hoteles y unos parques de golf. El reto, primero que nada, de luchar contra estos poderes, como yo dije, que tenían dinero.
La solución que nosotros propusimos en ese momento, que es la que todavía estamos movilizando, es crear un área de manejo integrado donde haya turismo sustentable, actividades para la comunidad, asegurarnos que la pesca está allí, ¿verdad?, salvaguardada, y una reserva natural por el valor ecológico que tiene. Y eso es lo que estábamos moviendo. Los retos, primero que nada, siempre nos enfrentamos con, por decirlo así, que nos digan, pues, ay, la economía, lo que hace falta es que necesitamos trabajo, necesitamos algo rápido, algo que sea literalmente concreto y concreto para mover lo que es la economía de Luquillo y Fajardo. Y eso era todo el tiempo lo que nos decían, mira, ahora mismo allí hay desempleo, necesitamos mover el área de empleo y de economía allí. Y el reto fue poder formar, ¿verdad?, lo que nosotros decíamos en LEVA, que era reserva ecológica, fuente económica. Y que la gente entienda eso, porque siempre hablamos de ejemplos de otros sitios, que si Costa Rica y otros países que usan el ecoturismo, pero tal vez en ese momento aquí era un poco difícil que eso se entendiera, que es posible. No. Y en ese tema fue bastante difícil. Yo creo que en el otro, en las comunidades siempre va a haber gente que está a favor y en contra. Y nos encontramos con mucha gente que nos decía, no, yo por mí que pongan cemento hasta en la playa allí. ¿Verdad? Y esas dinámicas eran interesantes para mí siempre. Sí. Y de nuevo explicarle entonces a la gente el valor ecológico, alguna gente le da valor, otra gente no. Así que yo creo que la parte de transmitir el problema y la solución de una manera concreta era siempre lo importante. Y quiero comentar, ¿verdad?, que un medio amigo de este programa, que es Noticel, y un amigo de este programa, que es Oscar Serrano, recientemente, sin nombrar los nombres de los políticos, pues ha salido a relucir que el corredor fue literalmente un asunto con el cual se detuvieron proyectos para que bajaran a discusión en el Senado, porque literalmente porque la gente pagó. O sea, la gente de los grandes intereses estos pagaron para detenerlo, ¿no? O sea, que es algo que, aunque afortunadamente se logró una conquista, ahora estamos viendo, ¿no?, en una serie especial que está corriendo Noticel, y sale a relucir el corredor. Uh-huh. Y de hecho, el político que habla dice, ¿no?, que está arrepentido y tal, más cual, ¿no? Sí, sí, pero... Ah. Y para entrar con un poco de contexto en eso, la pasamos a poner esa propuesta, y lo que vimos, por ejemplo, en ese momento, en esa instancia donde hablan de que el proyecto no bajó, la comunidad fue muchos años de lucha. Casi nosotros entramos a los 10 años, pero la comunidad estaba mucho antes. Y ellos veían totalmente esa inconsistencia gubernamental de vamos a poner una reserva, vamos a quitarla. Vamos a poner una reserva, vamos a quitarla. Cuando en el 2000, si no me equivoco, 8 fue, designan la reserva y luego es que entonces la empiezan a fragmentar. Pues la comunidad está devastada porque llevan tantos años batallando por esto y todo el tiempo es los políticos, ¿verdad?, destruyéndola de cierta manera. Y siempre era bien importante mantener la gente con ánimo porque fue una lucha larga por algo que decimos medio sencillo, ¿verdad? La protección de un área natural que hace sentido a todo el mundo. Sí. Y cuando nos encontramos con esos momentos, como pues cuando estábamos en esa, yo estaba allí en esa sala de la Cámara del Senado a la medianoche y tenías a toda la comunidad allí y a toda la gente observando lo que estaba pasando y te dicen no, no vamos a pasarlo, ¿por qué no? ¿Verdad? Los ánimos y la parte emocional la tuvimos que trabajar mucho porque sí, sí. La gente, es su subsistencia, o sea, poder tener acceso allí, por ejemplo, para los pescadores. Sí, sí, claro. Entiendo entonces que tuvieron un éxito, por lo menos en términos de crear el corredor. O sea, jurídicamente, pues. Sí, ahora mismo hay una ley que está aprobada. Todavía muchos de esos terrenos, allí hay un mosaico de terrenos. Hay unos que son públicos, hay unos que son privados, hay unos que son de otras agencias públicas. Uh-huh. Tenemos un espacio de 8 años para ir comprando esos terrenos. Uh-huh. Es lo que dice la ley. Y en términos del manejo de esa área, ¿la comunidad participa de alguna manera en el manejo de esa área, de esa zona? Sí. Una vez se aprueba la reserva, comenzamos con el Departamento de Recursos Naturales a tener la conversación. Pasamos por un proceso de capacitación de la comunidad, visitamos a otras entidades como lo que es Peces en Humacao, Casa Pueblo, otros grupos comunitarios que han hecho acuerdos de manejo con recursos naturales. Ahí comenzamos pues a instruirnos en algo que nadie tenía, no sabía cómo funcionaba,
pero creamos entonces un comité de comanejo donde tenemos nuestros técnicos y representantes de la comunidad. Nos llevamos reuniendo ya casi 2 años con Recursos Naturales y el primer producto que tuvimos fue que en abril de este año se firmó un acuerdo de colaboración, primero que nada. Un acuerdo de colaboración donde nos aseguramos que la gente tenga un espacio en la mesa para ser informados de lo que está pasando allí. Y luego de ahí estamos, por decirlo así, montando cuáles son los otros aspectos. Estamos desarrollando un plan de veredas, identificando ahora mismo el corredor, pues no, las veredas están muy destruidas. Así que hemos empezado una conversación definitivamente con Recursos Naturales. El problema es pues el que tienen todas las áreas naturales en Puerto Rico, que son los fondos. Por ejemplo, hasta ahora no tenemos un oficial de manejo que maneje el área. Tenemos sí unas personas de Recursos Naturales, como la bióloga, que trabaja un montón con nosotros. Así que hemos empezado así a tratar de acomodar las distintas piezas. Y definitivamente ese acuerdo de colaboración que firmamos con Recursos Naturales fue un gran éxito y luego de un año casi de conversación. Bueno, felicito por el logro, porque sí. Lograr que una comunidad pues, se integre, ¿no?, a ese proceso de manejar sus propios recursos es importante, ¿no? Sí, yo creo que hay más de 2 o 3 victorias sucediendo a la misma vez con esta conquista. Uh-huh. Y un poco abriendo un poquito, tal vez la gama de actividades o de acciones que han llevado a cabo, sea así sea por parte de la coalición o del Sierra Club, pues tú sabes que en sociedad pues siempre tenemos muchos problemas, ¿no? La conservación y el manejo de recursos naturales es uno de ellos, y no es cualquiera de ellos, es fundamental, porque es precondición para que existamos, ¿no? O sea, no es poca cosa. Pero sabemos que esas luchas pues sean en contextos bien complejos en donde pues también se están dando tantas otras luchas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, o sea, cuando tú planteas la posibilidad de que tú puedas articular, por ejemplo, salvaguardar la salud ecológica con actividad económica, es decir, que no es incompatible, pues tú sabes que no estás hablando solamente de la defensa del medio ambiente, sino que estás también un poco nadando contra la corriente de todos estos discursos desarrollistas, ¿no?, que imperan en Puerto Rico y en el mundo, dado el contexto actual del capitalismo global. Entonces, en este sentido, me pregunto si tanto el Sierra Club y o la coalición han estrechado lazos de colaboración con otras organizaciones o se han involucrado tal vez con otras causas, es decir, cómo se extienden tal vez con otros asuntos apremiantes en sociedad. Sí, yo creo que, y con precaución lo digo, que en la primera fase que nos involucramos es en la educación. Uh-huh. Educación, pero más que educación, capacitación. Sure. Es bien importante para nosotros que pasemos de la educación a la educación participativa y que lleves a la gente a tomar acción. Así que en el proceso del corredor ecológico, hemos ido a través de los años, yo puedo decir, a más de 5.000 personas, hablándoles de lo que es el tinglar, hablándoles de esta especie, ¿verdad?, que tenemos allí. Y eso nos hemos involucrado entonces con otros, por ejemplo, grupos que trabajan con las tortugas, grupos que trabajan con esa conservación, etcétera. Y nos ha abierto a esa área. En otros problemas, volviendo a la parte de política pública, cuando trabajamos lo que es cabildeo comunitario, estuvimos tan presentes en esas oficinas que ahora cada vez que hay un issue ambiental o cualquiera que ellos están buscando comentarios públicos, nos buscan siempre. Y ahí nos abrimos la puerta a lo que es la creación de política pública, ya sea ambiental o también sustentable o de energética, toda. Uh-huh. Nos hemos involucrado ahí con grupos que desde los procesos de permisología, procesos de todo lo que te puedas imaginar de política pública. Y nos abrimos al mundo también de la colaboración con las entidades gubernamentales como lo hicimos ahora. Y entonces el otro que yo diría es simplemente en lo que es la comunicación y con tener la conversación con el público, como estabas diciendo, de entender que tenemos estas alternativas como lo que es el ecoturismo sustentable. Y yo creo que eso nos llevó, estamos, ¿verdad? Por ahí la gente nos ve y dice, ah, sí, el Sierra Club, ah, yo los tengo en Facebook, me llegan sus emails, he ido a alguna charla,
que simplemente con que la gente reconozca que existen estos grupos aquí, yo creo que entramos también en la conversación de que en Puerto Rico pues hay cosas pasando y hay un cambio, y eso es una, yo creo que una conversación social importante, de que la gente entienda que hay grupos. O sea, nosotros mayormente somos voluntarios, ¿verdad? Yo trabajo con el Sierra Club, pero tenemos unos voluntarios increíbles que están haciendo mover nuestra organización, y yo creo que eso es, especialmente ahora que dicen los momentos de crisis, que tiene mucho valor. Sí, sí. Que tenemos 70 y pico de voluntarios que llevan a la gente a la naturaleza en los fines de semana. Pues en la conversación que tuvimos antes del programa, estuvimos hablando sobre un concepto que se ha escuchado un poquito por ahí, que es el de basura cero. Entiendo que es, pues que promete, ¿no? Y es un reto para esta sociedad donde hay tanto desechable. A ver si habla un poco sobre qué es la idea de basura cero. Sí, bueno, basura cero se puede explicar como a través de 3 horas, pero sencillamente es la idea de que tenemos que pasar de la reducción y el reciclaje a también pensar en compostaje, en rediseño y en reducción de los desperdicios que estamos echando, para evitar que lleguen a lo que son a los vertederos o a los incineradores. Y eso es en base a lo que es la visión basura cero. Y cómo se traduce, por ejemplo, a lo que es el corredor ecológico del noreste, cuando ahora estamos hablando del manejo del área natural, y que les estaba mencionando antes, tenemos que poner infraestructura. Y pues si ponemos un zafacón o no. Pues tenemos que repensar que queremos que la gente entienda que si tú vas a la playa, los desechos que tú generas deben ir para atrás contigo, de donde vinieron, a tu casa. La idea de que en el corredor ecológico no queremos poner zafacones en la playa, no solo porque destruyen la parte visual, que queremos tener una costa, ¿verdad?, virgen y que se vea bonita, sino también porque queremos crear la cultura de que la gente, la basura o desechos que te lleves a la playa, te los llevas para atrás. Y es ese, primero que nada, yo diría, cambio de cultura. Y luego crear la infraestructura donde la gente tenga acceso a reciclar, tenga acceso a compostar en todas áreas de Puerto Rico. Y con el corredor siempre hemos hecho lo que son limpiezas de playa, limpiezas para recibir el tinglar, pero y son importantes porque la gente, ¿verdad?, va y hace voluntariado, pero la idea sería que en el futuro no tengamos que hacer limpiezas de playa, que las playas estén limpias. Claro, claro. Y que no llegue esa basura allí. Así que es un concepto amplio y lo trabajamos en una campaña sola, que es evitando la construcción del incinerador en Arecibo, y entonces lo pasamos también a lo que es el manejo del área natural. Habría que hablar de basura cero, hambre cero, injusticia cero, articular todo eso. Iba a preguntar, yo sé que el Sierra Club tiene varios proyectos caminando a la vez. Además de su colaboración con el corredor, ¿qué otros proyectos tienen prioridad para Sierra en estos momentos? Sí, mira, nosotros tenemos un loguito nuevo que tiene como los 3 cosas que trabajamos, nuestros 3 pilares. Definitivamente el corredor ecológico del noreste siempre es algo que vamos a seguir trabajando y que queremos ver, ¿verdad?, ver esa solución puesta allí. Lo otro es el tema de basura cero. Y como ya mencioné, evitando la construcción de la incineradora en Arecibo, pero también eliminando lo que es incineración y vertederos en todo Puerto Rico a nivel de largo plazo. Y eso hacemos educación en las escuelas, pero también educación en eventos de reciclaje. Trabajamos conjunto con la organización Basura Cero, haciendo reciclaje en fiestas de la calle San Sebastián, en el Festival del Tinglar, por ejemplo, hacemos reciclaje. Este año tuvimos 125 voluntarios haciendo reciclaje en el Festival del Tinglar. Porque, ¿verdad?, esta actividad que hacemos en el mes de abril en el pueblo de Luquillo mueve 25,000 personas para concientizar de la tortuga marina más grande del mundo que vive en el corredor, pero no queremos entonces contaminar el área. Así que pasamos mucho esfuerzo en reciclaje de eventos. Y lo último es política pública. Hemos comenzado, ¿verdad?, a trabajar lo que sería una posible ley de eliminar bolsas plásticas y una posible ley de un depósito de envases para que asegurar, y eso también se puede hablar como 5 horas de lo que es depósito de envases. Así que tenemos el corredor, lo que es basura cero, y el último, que es nuestro trabajo de explorar y disfrutar. Como les digo, mucha gente nos conoce por nuestras excursiones a la naturaleza. Si no han ido, los invito, tenemos desde kayakeadas, caminatas,
Y yo creo que lo más chévere es la gente que la hace. Son voluntarios que hacen esto porque les encanta. Y tenemos gente bien dedicada, explorando Puerto Rico los fines de semana. Son abiertas al público, a base de donativos, y es para que simplemente la gente disfrute del área natural. Si una persona quiere comunicarse con el Sierra Club o con la coalición, ¿cómo sí. va a ser? Bueno, las actividades aparecen en nuestra página web, puertorrico.sierraclub.org, o si busca Sierra Club Puerto Rico aparece esa página y nuestro Facebook. Tenemos un correo, sierraclubpr@gmail.com, y los teléfonos, pues tenemos 787-688-6214, es la manera de contactarnos. Pero siempre les digo, la página web, puertorrico.sierraclub.org, ahí ponemos todas las actividades. Y me estaba mencionando también, antes de del programa, unas actividades que tienen pendiente próximamente. ¿Cuáles son? A través de los meses tenemos actividades, como ya he dicho, de recogido de playas y eso. Para finales de año siempre hacemos el desayuno calle en el corredor ecológico, que si buscan en nuestro Facebook y en nuestra página va a aparecer la fecha. A principios de año, en enero, también siempre hacemos reciclaje en las fiestas de la calle San Sebastián, que es también un ejercicio bien interesante, por decirlo así. Uh-huh. Y también la asamblea anual de Sierra Club siempre es en enero, el fin de semana luego de las fiestas de la calle. Así que si nos buscan en Facebook y en la página web, ahí aparecen los eventos. Fantástico. Bueno, agradecemos a Adriana González su presencia aquí esta mañana con nosotros. Y invitamos a nuestros amigos a comunicarse con tanto con la coalición como con el Club Sierra. Y pues, de parte de nosotros de Utopística, pues agradecemos su atención. Y que estén bien. Thank you.